Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción, que les trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido acá en la comuna penquista durante esta última semana. Y partimos contándoles una alentadora noticia, porque con la finalidad de generar espacios de autoconsumo y también entregar a la comunidad alimentación saludable, es que a través de la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Penquista se desarrollaron los huertos urbanos orgánicos, una iniciativa que actualmente está emplazada en el sector de Laguna Redonda. Ahí 20 vecinas ya lograron su primera cosecha de verduras totalmente orgánicas y obviamente 100% saludables. En el patio de las dependencias municipales de medio ambiente, en la ex escuela David Cruz Ocampo, frente al patinódromo, fueron habilitadas distintas zonas destinadas a semillero, chacra de habas, microtúnel de hortalizas, camas altas de cultivo, zonas de compostaje y zonas de plantas medicinales. Todo esto es el primer huerto comunitario municipal. Desde marzo de este año, todos los sábados en la mañana, 20 vecinas de la comuna se capacitan con una ingeniera agrónoma de la Dirección de Medio Ambiente, dando continuidad a las acciones que en esta línea lleva a cabo esta área del municipio. El programa de huertos comunitarios, que fue la continuación del programa de compostaje domiciliario. Entonces, con el compostaje domiciliario se va generando humus o se va generando compost y después se decidió ampliar el programa para darle un buen uso a ese producto que es riquísimo en nutrientes, etc. Entonces, el programa de huertos comunitarios, este específicamente, tiene por objetivo que la comunidad que está acá interactúe con nosotros de la Dirección de Medio Ambiente. Es una actividad social para generar autoconsumo de productos sanos. Y que por otro lado fomenta esta solidaridad entre los vecinos tan necesaria en días como hoy. Espinaca, betarraga, ajos, cale, cilantro, cibulet, perejil, habas, lavanda, melisa, ruda y caléndula son parte de las especies que aquí se cultiva y ya se hizo la primera cosecha de lechugas y acelgas, productos para compartir con sus familias. No saben. Va a ser, es que en realidad saqué el premiado hoy día junto con otra compañera, así que yo creo que va a ser una bonita experiencia hoy de poder preparar algo. Así que van a ver imágenes después a mi grupo. Esta formación gratuita se extenderá hasta diciembre y es muy valorada por las integrantes del taller por el positivo impacto en su calidad de vida. Yo lo encuentro maravilloso que existan estas oportunidades, porque nosotros como dueñas de casa, ya que pintamos canitas, tenemos un poco más de tiempo disponible y esto hace muy bien para la salud mental y la salud física también. En los próximos meses el municipio replicará esta experiencia en otros puntos de la ciudad hasta completar 5 huertos comunitarios en la comuna. Ten atentos a nuestras redes si quieren participar. Y más de 5.000 personas se congregaron acá en Concepción para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQA+. En esta iniciativa también se realizaron una masiva marcha que pasó por las distintas calles del centro de Concepción para terminar con un acto cultural en la Plaza de Tribunales. Esta iniciativa fue organizada por los distintos colectivos y organizaciones sociales de la comuna de Penquista y también por la Oficina de la Diversidad y No Discriminación del municipio de Concepción. La amenaza de lluvia no fue impedimento para que miles de personas se congregaran en la Plaza Perú para iniciar la marcha por el orgullo LGBTIQA+, en Concepción. Evento que fue organizado por las agrupaciones y la Municipalidad de Concepción a través de su Oficina de la Diversidad y No Discriminación. La marcha se movió por calle O'Higgins hasta Prat, para luego tomar Barros Arana y llegar hasta la Plaza de Tribunales, donde estaba el escenario montado para el show de celebración del Día del Orgullo. Espacio donde compartieron artistas y también las agrupaciones de la diversidad
que entregaron su mensaje por la defensa de los derechos LGBTIQA+. Desde la Oficina de la Diversidad y la No Discriminación levantamos una convocatoria en coordinación con todas las organizaciones comunitarias LGBT que habitan en el Gran Concepción para articular las acciones por el mes del orgullo. Normalmente conmemoramos solamente el día 28 del orgullo, pero desde Concepción, ¿cierto?, quisimos levantar un mes de convocatoria para poder hacer sentir a la comunidad LGBT penquista que somos un espacio de protección, que las organizaciones junto con el municipio estamos trabajando de manera coordinada para brindar espacios de seguridad, de confianza, para que las personas LGBT y sus familias puedan vivir vidas más libres y libres de violencia en Concepción. El Día del Orgullo se remonta al 28 de junio de 1969, cuando un grupo de personas pertenecientes abiertamente a las diversidades sexogenéricas se rebeló contra la opresión policial sufrida en Estados Unidos, dando inicio a los llamados disturbios de Stonewall. Esta fecha es conmemorada como una reivindicación de las luchas del colectivo de lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales, personas no binarias y más, contra un sistema de persecución y discriminación. Orgulloso de estar aquí, de hecho. Hace rato quería venir, pero todavía no podía. Pero ahora sí puedo. Sí, la verdad es que sí, estamos muy felices, todos, todas y todes, celebrando con esta gran diversidad donde la mayoría de las personas pueden ver, ¿cierto?, que todos debemos ser respetados tal y cual somos. Sí, pedimos permiso en el trabajo porque el año pasado no alcanzamos a venir y este año estaba pero maravilloso, lleno de colores, a pesar de que está horrible el día, pero está súper lindo toda la marcha. Sí, la verdad es que ha sido un día tremendamente bueno, yo la he pasado súper bien, con mi sobrina la hemos pasado muy muy bien, así que eso, en general ha sido una tremenda experiencia, porque de hecho es nuestra primera vez que participamos de la marcha. Emocionante, porque igual es bonito ver a tanta gente en esta causa, así como sí es bonito. Sí, es que de verdad es muy bonito porque uno nunca se imagina que tampoco hay tanta gente apoyando. Y igual es bonito ver que a veces igual hay familias con padres y eso igual es más emotivo y bonito. Anualmente el Día del Orgullo es una instancia internacional de celebración de las identidades de la diversidad sexual, reconociendo nuestras diversidades, pero también reconociendo la discriminación y violencia que ha vivido este colectivo. Más de 200 niñas y niños participaron del proyecto Escuelas Semilleros del Fútbol Amateur para la región del Biobío, instancia que involucró la participación de destacados profesores en el área deportiva, entrega también de equipamiento y distintos implementos para el desarrollo de sus distintas clases. Esta iniciativa fue financiada por el gobierno regional y ejecutada por la Asociación de Fútbol Amateur. De esta forma entonces se recibieron esta importante implementación con un gran cierre que se desarrolló en el Gimnasio Municipal de Concepción. Este proyecto desarrolló 42 talleres de fútbol en las tres provincias de la región. De los 840 participantes en este proceso formativo, Concepción Ciudad Deportiva aportó a 240 niñas y niños de 10 a 14 años. Fueron seleccionados desde los clubes O'Higgins, El Esfuerzo, Magallanes Sur, Armando Rifo, Lord Cochrane, Juventud Atlético Cuchacay, José Victorino Lastarria, La Pampa, Juventud Nonguén y Prieto Cruz, además de otros dos talleres deportivos independientes. Con una inversión de 192 millones de pesos, se logró financiar vestimenta, equipamiento y clases con profesores de vasta experiencia en la formación deportiva. Primero que nada, creo que la escuela de fútbol de la amateur es súper importante, más allá de los clubes. Y yo creo que salió bastante bien, los chicos, mucho entusiasmo, los papás, los dirigentes, muy buena coordinación. Y uno se entrega por completo a ellos, entonces creo que esto, Dios quiera que siga, porque creo que de aquí podemos sacar muchas cosas positivas. Para los niños y niñas esta experiencia fue una gran oportunidad para aprender técnicas, trabajar en equipo y demostrar su talento. Jugar como equipo, tomar más confianza en el fútbol y eso. Fue muy bonita ya que pudimos vivir la experiencia que tenían los profesionales cuando fuimos allá al Esterroa y aquí venir y poder tener un show muy bonito. Y empecé porque estaban mis primos jugando y me empezó a gustar de a poco, de niña jugaba
pero con mi primo como que me dejaban aparte. Entonces después practicando, ya me empezó a gustar más y puedo desahogarme ahí dentro de la cancha. En la jornada de cierre recibieron medallas de parte de las autoridades como premio a su entusiasmo y constancia en este proceso, además como reconocimiento al apoyo de sus familias. El alcalde Álvaro Ortiz Vera felicitó esta iniciativa por su amplio impacto. Estamos hablando de 840 niños y niñas que han sido directamente beneficiados y esto permite, además de entregarles su implementación, balones de fútbol, entregar sus medallas y haber estado en todo este proceso, significa también que estamos potenciando la actividad física en un deporte tan hermoso como es el fútbol. Cabe destacar que este proyecto es parte del programa 50 canchas para el fútbol amateur del gobierno regional del Biobío, destinado a mejorar la infraestructura deportiva en la zona. Literatura, danza, arte, conceptos audiovisuales, fotografía, fortalecimiento comunitario fueron algunas de las temáticas de los 21 proyectos que se adjudicaron el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales de la Comuna de Concepción, que entregó y permitió apoyar distintos fondos a organizaciones y personas que están dedicadas al desarrollo cultural de la comuna penquista. Este fondo ya va en su versión número 27, apoyando el desarrollo cultural local. Este año el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales, FAIC, en su versión número 27 culminó con 21 proyectos ganadores que abordan una amplia gama de áreas artísticas y creativas, entre las cuales destacan literatura, danza, artes visuales, audiovisual, música, fortalecimiento comunitario, rescate patrimonial, fotografía y género. Esta semana se llevó a cabo la ceremonia de firma de convenios que oficializó la adjudicación de estos fondos. La actividad organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción se celebró en el punto de cultura congregando autoridades locales y representantes de las iniciativas ganadoras. La idea es que la más amplia gama de proyectos culturales puedan ser financiados a través del municipio de Concepción, específicamente del área de cultura. Así que agradecemos a quienes se atrevieron a postular, a quienes creyeron en la municipalidad y esperamos que tengan un éxito al momento de realizar cada uno de estos proyectos e iniciativas. El proceso de postulación se desarrolló durante el mes de marzo, recibiendo más de 150 propuestas innovadoras y tras un riguroso proceso de selección a través de un jurado especializado y según los criterios estipulados en las bases, se definieron las propuestas que impactarán positivamente en la comunidad penquista durante este año 2023. Las y los representantes de las iniciativas ganadoras valoraron positivamente esta oportunidad y destacaron el aporte comunitario que realizarán cada una de ellas. El respaldo siempre es súper importante porque se hacen redes de apoyo, redes con las comunidades, con los distintos barrios y aparte como muralistas siempre necesitamos recursos, las pinturas, las brochas, el registro también, entonces contar con este apoyo también nos beneficia mucho a nosotras y a los barrios en los que vamos a hacer estas actividades. Lo que nos mueve como equipo la verdad tiene que ver principalmente por poder generar puentes entre temas que normalmente no se ven relacionados y en este caso el documental se va a abordar desde los espacios que habitan los hinchas de los tres equipos más emblemáticos de la ciudad. Es fundamental contar con financiamiento considerando que no contamos con una industria que pueda satisfacer de forma satisfactoria las necesidades para poder producir desde el arte. Así. Con una inversión total de 60 millones de pesos, este año se entregará un máximo de 3 millones por propuesta, aumentando de forma inédita en su larga trayectoria el monto de financiamiento entregado. A través de este compromiso, la Municipalidad de Concepción busca fomentar la creatividad, promover el acceso igualitario a la cultura, preservar el patrimonio y contribuir al enriquecimiento cultural de la comuna. Como municipio vamos a apoyar todas las ideas creativas que permitan y fomenten nuestro patrimonio cultural, pero no solamente visto como lo que uno piensa, que solamente es la música y las artes. Aquí nosotros estamos entregándole este premio también a iniciativas como huertos comunitarios, fotografía, festivales de teatro, la literatura. Entonces englobamos por ahí también cortometrajes relacionados a los hinchas, ¿cierto? De equipos de fútbol, entonces la cultura significa la identidad
de una comunidad. Por lo tanto, esto permite que todas las personas, los vecinos de Concepción, puedan acercarse a su territorio desde las artes. Cabe recordar que el Fondo de Apoyo a las Iniciativas Culturales Comunales, FAIC, de la Municipalidad de Concepción, tiene por objetivo principal asignar financiamiento a las ideas de penquistas que fomenten el desarrollo de la diversidad cultural de la comuna, reconociendo el papel crucial que desempeñan en la construcción de una sociedad más diversa e inclusiva. A lo largo de sus versiones, este fondo ha impulsado más de 500 iniciativas culturales locales. Y el fin de semana se celebró el Día del Bombero y tuvo lugar acá en el pleno corazón de la capital de la región del Biobío. En esta actividad se realizaron distintos homenajes, entregas de reconocimientos a las y los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Concepción. Recordemos que esta entidad ya cumple 172 años a nivel nacional y en Concepción el Cuerpo de Bomberos cumple 140 años de servicio a la comunidad. Con una ceremonia de distinciones a sus integrantes destacados y el tradicional desfile en Avenida O'Higgins, el Cuerpo de Bomberos de Concepción conmemoró su día institucional. Y recibimos este aniversario de Bomberos de Chile, que además coincide con 140 años del Cuerpo de Bomberos de Concepción, en un buen pie, estamos en condiciones muy buenas entre lo que tiene que ver con la capacitación de nuestro personal, buena cantidad de contingente y punto de vista de la gestión del Cuerpo de Bomberos de manera impecable, con una comandancia y una oficialidad general que da un gusto dirigir. La jornada se inició con un minuto de silencio en memoria del nuevo mártir institucional, el voluntario de la segunda compañía de Linares, Robinson Altamirano Vargas, quien perdió la vida en un acto de servicio durante el último sistema frontal que afectó al país. Por su parte, el jefe comunal valoró el aporte permanente de las 10 compañías existentes en la comuna. En el caso de la comuna de Concepción, con sus 750 voluntarios y voluntarias, más 120 cadetes, lo que hace casi un total de 1.000 personas que están directamente involucradas con el Cuerpo Bombero de Concepción, que agrupa 10 compañías de bomberos. Así que estamos muy felices de haber estado también presentes en la ceremonia, donde hubo premiaciones por años de servicio, por asistencia, por guardia nocturna, en fin, diferentes congratulaciones que nosotros compartimos y apoyamos con mucha fuerza desde el minuto uno que llegamos a la alcaldía, no solamente con el apoyo para poder sacar adelante este tipo de actividades, sino que también con recursos concretos a través de la subvención municipal, pero también aportes extras, por ejemplo, para compra de material mayor y también de la implementación que corresponde para cada uno de los bomberos y bomberas de la comuna de Concepción. Durante el acto oficial también se hizo entrega de los reconocimientos a quienes por décadas han sido parte de esta valiosa y querida institución. Sí, la verdad es que yo llegué a los 15 años como cadete y de ahí he ocupado cargo, he cumplido cada periodo y ahora me encuentro que recibo el premio por 45 años de servicio y además soy ascendido al ente máximo del Cuerpo Bombero de Concepción, que es ser componente del directorio general. Así que un día muy especial para mí hoy día y tratar de ser un ejemplo para la nueva generación. Y así durante esta jornada, en la ocasión coincidieron los 172 años del Cuerpo de Bomberos de Chile, que también coincidió con los 140 años a nivel comunal de esta institución, que cuenta con 750 voluntarias y voluntarios, 120 cadetes en un total de 10 compañías distribuidas en todo el territorio de la comuna de Concepción. Bueno, vecinas y vecinos, nosotros ya nos despedimos, esperamos que se hayan informado en la edición del programa del día de hoy. Agradecemos, como siempre, las imágenes de Boris Godoy Valdebenito, la edición de Alejandra Carrillo Vincler y la lengua de señas de Sergio Mendoza. De esta forma, nosotros, como siempre, las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que se informen de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.com. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.